Pues nada, cerramos definitivamente, espero, el capítulo de la COVID en Utrera. Quedaba pendiente el homenaje a las víctimas. Hace unos días, el 14 de marzo, tuvimos en el teatro un gran reconocimiento a todos los que empujaron mucho y ayudaron para que esto fuera más llevadero, y quedaba pendiente, como ya anuncié en ese acto, este reconocimiento en este edificio, en el Polideportivo de Pepe Álvarez, a las víctimas. Hemos elegido el edificio Pepe Álvarez porque yo creo que es el pabellón Pepe Álvarez, porque es muy simbólico, ¿no? Es el centro, es el edificio donde se ubicó el centro de vacunación y por donde pasamos todos, donde nos vacunamos todos, donde todos empezamos a recuperar nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues en recuerdo de todos los que nos dejaron, que fueron muchos, nos hemos dejado muchas cosas en esto, pues quede ya para siempre en este edificio su recuerdo, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, hemos intentado que sea algo muy sencillo, muy, yo creo que cualquier ciudadano de Utrera se puede identificar con el mensaje que dejamos, y nada, pues para que no se nos olvide nada más, ¿no? Hoy ha habido un pleno donde se ha aprobado algo también importante. Hoy hemos tenido un pleno, hemos tenido junta de gobierno. El pleno ha sido una modificación del plazo de los autónomos, que terminaba el 31 de marzo, que se ha ampliado hasta el 30 de junio, porque además así nos lo ha dado la Diputación, digamos, ampliar sus plazos, y nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarlo. Y luego hemos tenido una Junta de Gobierno donde hemos aprobado cuatro proyectos que son muy importantes para la ciudad y de los que, bueno, pues me siento especialmente contento, ¿no? Se ha aprobado la instalación del campo de fútbol 7 de Trajano con el proyecto, un proyecto incluso con el importe. Se ha aprobado el campo de fútbol 11 de Campo Verde, que recuerdo que estábamos pendientes, que llegó hace un mes la aprobación definitiva del urbanística que nos permitía hacer el campo de fútbol, que asciende por importe a 529.000 euros... y luego hemos aprobado dos planes de asfaltado importantes para la ciudad. En total son 1.100.000 euros... donde vamos a asfaltar, pues, prácticamente todas las calles de Utrera que estábamos pendientes, y bueno, ya logramos incorporar todos los créditos del año pasado, hemos incorporado el plan actual de la Diputación Provincial, y en total son 1.100.000 euros lo que vamos a asfaltar. Vamos a asfaltar calles en La Mulata, calles en La Gordilla, las dos grandes avenidas que nos quedan en el tinte, la calle La Huerta, y Huerta Nueva, Bernardino Álvarez, Juan 23, es decir, no tengo ahora mismo la relación exacta de calles, pero muchísimas calles que, bueno, estábamos pendientes. Es verdad que durante dos años, como sabéis, dos años y pico hemos estado parados, reactivamos los presupuestos, reactivamos los proyectos, hemos tenido que revisar los proyectos porque los precios habían subido una barbaridad, y ya hoy hemos aprobado definitivamente los proyectos con el dinero correspondiente, y ahora pues lo que espero que pronto pasen a la fase de licitación y se puedan quedar adjudicados para ejecutar lo antes posible, ¿no?